a tener una reunión. ¿Dónde es la reunión? Vamos a plantear. Tenían que bajar del segundo piso para ir a la sala en la que toda la oposición estaba reunida. Vamos a ir a hacer la presentación allá. Chile Vamos tenía algo que decir en medio de las negociaciones que buscaban encontrar un mecanismo para redactar una nueva constitución. Todos son bienvenidos, todos saben lo que está pasando en el país, todos sabemos cuál es la responsabilidad también de la política en esta crisis. La sala se llenó, oposición y oficialismo estaban reunidos. Eran tantos, solo el Partido Comunista se restó, que pensaron en buscar una sala más grande, pero... Y así fue. Pocos minutos después de entrar a reunirse con la oposición, salieron. Del posible acuerdo había ahora más distancia. Chile Vamos propuso que un 40% del Congreso más un 40% de personas electas para el proceso y un 20% de expertos fueran los encargados de escribir la nueva constitución. Es necesario que hayan personas especialistas que estén dentro de la discusión porque eso le da cordura a la discusión. Todos los partidos tenemos que ceder en esta propuesta de Chile Vamos y Renovación, tiene que hacer su parte también. Y esa parte que hizo RN fue ceder en favor de su propia coalición, ya que ellos ya habían mostrado apertura para realizar un plebiscito. La propuesta fue vista por la oposición como un retroceso, principalmente porque no consideraba la opción de un plebiscito de entrada que definiera el mecanismo. Un retroceso respecto de lo que se había planteado originalmente, da cuenta de una propuesta profundamente antidemocrática. Lo que debe ser intransable son los principios de la participación ciudadana, los principios de la democracia. Nada al margen de la ciudadanía, es decir, cualquier acuerdo al que se llegue debe ser validado por la ciudadanía. Mientras las discusiones fueron en Santiago, en el Congreso en Valparaíso, un grupo de parlamentarios de oposición, encabezados por el Partido Comunista, rechazaron las negociaciones políticas asegurando que el acuerdo sobre el mecanismo para una nueva constitución no podía ser entre cuatro paredes. Se siguen oponiendo a una cuestión tan básica como garantizar libre elección. No formo parte de ninguna cocina, de ningún conciliábulo. Aquí no puede haber una forma de restricción en el momento de preguntarle a los chilenos qué es lo que quieren para el país. Pero las negociaciones no terminaron ahí. Y en la tarde, otra vez, hubo reuniones entre la oposición y Chile Vamos. También encuentros por sectores. Un acuerdo que hasta el cierre de esta nota estaba por gestarse.